La semana pasada se aprobó en la Comisión Económica de la Asamblea Nacional un dictamen de mayoría en torno a la nueva Ley de Protección de los Derechos de Consumidores y Usuarios, una ley que pretende poner al día nuestra legislación incorporando los avances y las mejores prácticas de la experiencia en América Latina. Este proyecto le asigna al Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, el MIFIC, una labor rectora en esta materia a través de la Dirección de Defensa de Derechos del Consumidor y el Usuario, la DIPRODEC, a la que, según el proyecto, se estaría fortaleciendo desde el punto de vista administrativo y presupuestario. Asimismo, los promotores de esta ley presentan como su principal novedad que estaría protegiendo los derechos de los usuarios ante los servicios financieros, al mandatar a los entes reguladores como la Superintendencia de Bancos, la Comisión de Microfinanzas y el Instituto de Fomento de las Cooperativas la protección de los consumidores. Sin embargo, la bancada democrática emitió un voto razonado en torno a este dictamen, alegando que adolece de grandes vacíos que al final favorecen a los proveedores de bienes y servicios en detrimento de los usuarios y consumidores. Uno de los principales cuestionamientos es la falta de garras que tendría la Dirección de Defensa de los Consumidores, la DIPRODEC, adscrita al MIFIC, cuyas resoluciones para tener fuerza de ley estarían subordinadas a una decisión de la Procuraduría. Y por lo tanto, los diputados opositores demandan no solo que se le otorgue mayor presupuesto a esta instancia, sino además que se le confiera una verdadera autonomía para que pueda velar por todos los campos relacionados por los derechos de los consumidores. ¿Cómo quedan los derechos de los usuarios frente a quienes brindan bienes y servicios de carácter privado? ¿Cómo quedan frente a aquellos servicios que han sido privatizados, como es el caso de la energía, el agua, a propósito de los nuevos proyectos de reforma al Código Penal que se han introducido en la misma Asamblea Nacional para imponer penas de cárcel contra aquellas personas que sean señaladas de sustraer energía y otros bienes? Para responder a estas y otras preguntas nos acompañan esta noche el diputado Carlos Langrán de la bancada democrática y Jorge Roces, abogado, consultor, experto en derechos de consumidores. Buenas noches, Jorge. Carlos, gracias por acompañarnos. Antes de conocer sus opiniones sobre este proyecto de ley, veamos las expectativas que se ha generado entre los consumidores. Nuestro colega Álvaro Navarro le preguntó a la gente cómo se siente, si está protegida en sus derechos frente a las empresas privadas y otras que brindan bienes y servicios, si conocen la ley actual, y esto fue lo que respondieron. Nunca he andado en eso, hijo. ¿Sabe como consumidor si tuviera algún problema ante quién quejarse? No sé. Me imagino que al INE, ¿no? Con respecto a la energía eléctrica y solo eso, pues. La realidad de la cosa es, pongámosle, si sacamos un producto en el Gallo Macayo, te dice que tiene garantía por 6 meses. Pero por lo menos yo saqué en el Gallo Macayo un televisor y un equipo. Y de pronto un circuito se quemaron. Y ahí hay garantía, ellos dicen 1 año de garantía. Cuando uno llega ahí a la garantía, le dicen no hay garantía, pierde, tiene que volver a pagar esas cosas que usted le dieron a crédito. ¿Supo ante quién reclamar esa anomalía? Bueno, yo fui y me dijeron, me mandaron allá por la carrera norte, no, me dijeron ahí. Eso fue intencionalmente, tiene que pagar, tuve que pagar. Hace poco acabo de pagar 11.000 y pico en Córdoba. No sé a dónde ir. Cuando tiene algún problema, alguna factura alterada, por ejemplo. Lo que yo he sabido que es al consumidor, al servicio al consumidor, que defienden a, pues, esas cosas. ¿No sabe entonces de que hay una ley que la protege a usted como consumidora? No sabía yo. Aquí el rubro que viene más, la gente reclamar, se llama energía. Y ahorita que aumentó el 7.78 la energía, la gente ha venido aquí a ver que de un mes para otro se le eleva. Está eso, después viene lo que es el agua, después viene lo que es tarjeta telefónica, después viene los servicios financieros, que son los bancos con la microfinanciera, y después ya viene lo que usted decía, lo que son casas comerciales, vehículos y todo. ¿Qué pasa? Que todos tienen el mismo mecanismo en el sentido de reclamo, ¿verdad? O sea, si a vos te dan un bien de línea blanca, por ejemplo, una refrigeradora, primero te dice la ley que tienes que ir en el proveedor, si no va a la ADC. Lo mismo un vehículo. La gente tiene que aprender a hacer su reclamo y la gente tiene que aprender a comprar, pero la gente también tiene que conocer los mecanismos de cómo hacer su reclamo. Porque, y reclamemos. Yo le hago un llamado a la población que reclame sus derechos. Sí, he oído hablar, pero no tengo conocimiento dónde está ubicada.
los recibos alterados son los que hemos tenido. Pero pues ha habido, al menos con la sucursal a donde nos atienden, hemos tenido respuesta pues satisfactoria hasta el momento. No ha habido necesidad de ir hasta las otras instituciones a reclamar. Pero no se le da respuesta casi a los consumidores. Porque yo reclamé sobre la luz y fue difícil. Pues puse dos cartas, primero en él, primera y segunda instancia. Después me mandaron ahí en el ente regulador, pero tampoco me dieron respuesta porque dijeron que era lo normal, que eso se consumía pues, y que se tenía que pagar. Se me sale muy alterada, como decir la luz, el agua, el teléfono. Pues yo claro que tengo que hacer eso porque mi gasto siempre es el mínimo. ¿Ya le ha tocado recurrir? A veces, en ocasiones. ¿Le han resuelto? Sí, me han resuelto el problema porque como uno no le falla a ellos, pues ellos también tienen que ser igual. Nos pasan muchas cosas a nosotros y perdemos los casos porque no conocemos realmente algunas leyes en este país. En caso de uno de esos, son las leyes de defensa del consumidor. Por ejemplo, cada ley tiene su tiempo para hacer tu reclamo. Si, por ejemplo, se te descompuso un artefacto, dice la ley que tenés 72 horas para ir a hacer tu reclamo. Ya llega un día después, por tiempo, te dicen que es extemporáneo el reclamo y lo perdés de oficio. Pero aquí nuestro papel es que estas leyes le corresponde al Estado como primera responsabilidad difundir esta ley. En este caso sería el MIFIC, que está la DIPRODEC, que es la ley. Y a nosotros y a toda la Organización de Consumidores, nuestro papel también es educar y enseñar al pueblo a defender sus derechos. Porque no es posible de que las instituciones públicas y privadas, cuando llega un usuario solo, no le dan respuesta de su caso hasta que nosotros llegamos con ellos, acompañarnos, realmente le dan respuestas positivas al usuario. No tiene que ser así. Aquí mucha gente no protesta porque tenemos los nicaragüenses. Anda vos, ahí mi va solidario mi apoyo, pero anda vos, no funcionan así las cosas, que tenemos que ir todos. Eso es lo que dicen los consumidores. En general la gente desconoce que exista una ley o que funcione, no saben cómo reclamar y cuando lo hacen suelen señalar el caso, por ejemplo, de los servicios de energía. Algunos van directamente a Unión Fenosa y otros al Instituto Nicaragüense de Energía. En general, la gente está como entre resignada y en defensa. ¿Qué ganaría con este proyecto de ley si se aprueba así como está? Sí, Carlos Fernando. La población debe saber de que la ley de los consumidores existe desde 1994. El reglamento de esta ley se hizo en 1999. Si nosotros pretendemos mejorar, como dice el objetivo de este dictamen, debimos haber tomado en cuenta primero a la Asociación de Consumidores, que no se les consultó. Lo que se hizo fue un cara al pueblo, se hizo un foro donde llegaron más de 500 personas y ahí, con esa cantidad de gente no podés entrar en detalle. Nosotros decimos que si ibas a mejorar la ley, se queda muy corto. Mejor hubiéramos hecho una reforma a la ley que se hizo en el 94 y no hacer unos cambios cosméticos, porque prácticamente no defendés al consumidor. La ley de 1994, la 182, habla de las relaciones entre usuarios y proveedores de servicios públicos, privados, mixtos. Es decir, podías accesar a todo el tema de los servicios públicos, el agua, la luz, telefonía. Ahora, con esta ley prácticamente excluís y estás dejando potestad del ente regulador, el Estado mismo, y por eso vos no ves que el consumidor tenga confianza. Este es un tema también de confianza del consumidor. La ley hay que darla a conocer, pero también el que va a acudir quiere saber que sus reclamos van a ser justamente escuchados, ¿verdad? Ahora, los promotores de esta ley que viene de la bancada oficial dicen, es lo que ha declarado, por ejemplo, el diputado Álvaro Gutiérrez, que la gran novedad de esto es que ahora se protegerán mejor los derechos de los consumidores en lo que respecta a los servicios financieros, porque le están orientando a la Superintendencia de Bancos, a la Comisión de Microfinanzas, al Infocoop, que protejan los derechos de los consumidores. ¿Cómo funcionaría eso? Bien, actualmente la ley 182 no se excluye realmente los servicios financieros. En el artículo 2 se habla de todos los bienes y servicios. O sea, es una voluntad política administrativa de no intervenir, digamos, a través de la Dirección de Defensa del Consumidor en un servicio. En la propuesta, en el dictamen que está aprobado, la situación es la siguiente. La ley establece de que esa ley tiene que ser aplicada por los entes reguladores, por la Superintendencia de Bancos, CONAMI, etcétera, hacia las instituciones que prestan servicios de intermediación financiera. Sin embargo, eso es una cortina de humo, a mi parecer,
ya que en el artículo 56 del dictamen se establece de que se deberá crear un procedimiento administrativo. Es decir, le da la potestad a la superintendencia de que cree una normativa, potestad que ya tiene, se crea, mediante ley, se mandata a crear la dirección de servicios financieros en la superintendencia, oficina que ya existe desde hace más de 2 años. Es decir, no hay nada nuevo. O sea, la ley lo que está proponiendo es que se cree más burocracia. Exactamente. Porque además, si dice la ley que va a ser aplicable todo lo que tiene que ver con la defensa del consumidor, de servicios financieros, a los usuarios de servicios financieros, todo es aplicable y que tienen que aplicarlo las instituciones y los entes reguladores de servicios financieros, ¿por qué lo están mandando a hacer otro procedimiento paralelo? Entonces estás hablando de otra normativa, no de la aplicación de esta ley. ¿Qué proponen ustedes como bancada democrática? Bueno, nosotros lo queremos darle a un instituto, el Instituto de Defensa del Consumidor, que sea autónomo, que sus autoridades sean electas por el Poder Legislativo, que no dependa ni sea un apéndice del Poder Ejecutivo, porque el Poder Ejecutivo tiene una característica muy peculiar, es juez y parte en esto. Entonces, obviamente, no va a emitir resoluciones en contra de ellos mismos. Nosotros en la ley no vemos... En este momento depende del ministro del MIFIC. Exactamente. Y en última instancia el procurador. Sí. Entonces, recordemos que el usuario es vulnerable contra el proveedor. El proveedor tiene abogado. Entonces, hay que acompañarlo al usuario. Nosotros proponemos que se cree una procuraduría de defensa del consumidor que acompañe al usuario, que el Estado le dé seguimiento y así poder enfrentar, digamos, la fortaleza que tenga el proveedor. No se trata de crear fricciones entre uno y otro, sino que las relaciones sean fluidas, transparentes. En el tema de la energía, Carlos Fernando, imagínate que nosotros recibimos el combustible más caro de Centroamérica, no se explica cómo es que se calcula el margen de comercialización. Entonces nosotros proponemos que en esta ley debe de establecerse un margen de comercialización como se establece con el precio del gas. No es posible que consumamos 10 millones de barriles de petróleo, que los ingresos de los hogares se disminuyen y sin embargo no hacemos nada. En el tema de la tarifa eléctrica, nosotros decimos que INE debería de publicar la fórmula donde se calcula la tarifa semanalmente según el precio de los combustibles, según lo que intervienen eólica e hidráulica. Aquí el consumidor prácticamente está manos arriba. Otra cosa adicional sería que los servicios financieros prácticamente están excluidos. Solamente menciona que si vos vas a un negocio y te quieren dar una sobrecarga por presentar una tarjeta de crédito adicional, ese establecimiento va a ser penado o sancionado, y si incurre en el delito se le va a quitar lo que es el POS, pues. Pero no sentimos de que se entra al tema verdadero del problema financiero. Un tema adicional, en las urbanizadoras te dicen que si vos tenés un problema con una casa que no fue entregada en buen estado, vos no podés rescindir ese contrato, cuando lo lógico es que si te entregan un bien que no está en las condiciones que vos pactaste, aquí te dice que todo bien hipotecado no está sujeto a reclamo. Yo pregunto, ¿quién compra en efectivo? Ahora, el diputado dice que la gente está manos arriba, pero lo que dicen los usuarios, los consumidores, e incluso Gustavo Ortega del Instituto de Defensa de los Consumidores, es que la gente no protesta. Vos estuviste muchos años en la Red de Defensa de los Consumidores, era bastante activo, pero bueno, ¿por qué no hay una cultura de movilización de parte de los consumidores? ¿Es porque no conocen la ley, porque no tienen confianza, porque no saben qué hacer? Bien, yo creo que son dos factores. Número uno, el desconocimiento de los derechos y por lo tanto de los procedimientos establecidos para poder buscar una solución con los canales, digamos, formales. Y lo otro creo que es falta de confianza. Falta de confianza porque el usuario no siente, esta es mi percepción, de que va a tener una respuesta positiva o que va a ser protegido de cierto modo. En este momento, ¿quién encabeza la Dirección de Defensa de los Consumidores en el MIFIC? El ingeniero Lisandro Rodríguez, Freddy Rodríguez, él dirige la Dirección de Defensa del Consumidor, pero la Dirección de Defensa del Consumidor, al igual como estaría la DIPRODEC, la Dirección de Protección del Consumidor, si, con este dictamen, no va a conocer sobre servicios públicos. No va a conocer casos de servicios públicos que son el talón de Aquiles de los consumidores. Es decir, los reclamos en relación a servicios públicos no energía, entran. Agua potable, telecomunicación, servicios públicos que han sido privatizados. Exacto. Por lo menos energía y telecomunicaciones. Exacto, quedan excluidos y entonces se quieren, el dictamen se cura en salud, digamos, por así decirlo, al plantear que los entes reguladores deberán aplicar estas normativas. Sin embargo, lo que es el procedimiento
de los entes reguladores está estipulado en las leyes específicas de cada una de estas. Ellos no pueden actuar más allá de lo que les permiten estas leyes. No hay ninguna novedad, entonces. No hay ninguna novedad y, aparte de esto, hay unos ciertos candados peligrosos. Lo que mencionaba el diputado está en el artículo 52. Quiero mencionarte lo siguiente. Dice, bajo ninguna circunstancia será posible la rescisión del contrato si para la adquisición de una vivienda existe un financiamiento con garantía hipotecaria. Es decir, también hay problemas técnicos, o sea, jurídicamente hablando, porque yo tengo un contrato de compraventa de un bien inmueble, que es un contrato, tengo otro contrato de financiamiento que se cruzan por el tema de la garantía, pero no hay protección al consumidor. Y a mí me preocupa además de que no se está tomando de manera responsable o de mejor manera la inclusión de las personas con discapacidad en el dictamen. Se menciona, o sea, que los proveedores no tienen que excluirlos, que tienen que tratarlos bien, pero no están siendo tomados en cuenta en el Consejo Nacional, que es el Consejo Consultivo para la Protección de los Consumidores, para la representación de sus intereses. En el voto razonado que presenta la bancada democrática, hablan también de otro tema que le preocupa a mucha gente y es la protección de sus datos personales en cuanto al ejercicio de sus derechos como usuarios y que esta ley no le estaría brindando protección, sino que más bien nos pone en una situación de mayor precariedad. Sí, nosotros decimos de que todos los datos que se obtengan del usuario, el usuario debe autorizar si puede utilizarse para mercadotecnia, para estudios de nuevos productos. Un tema importante es el tema de las centrales de riesgo. Las centrales de riesgo tienen de alguna manera una lápida sobre el usuario, sin embargo no tiene el elemento de apertura para que vos puedas sanearte, y nosotros estamos proponiendo que vos puedas pedir información sobre tu crédito, pero también que el crédito esté actualizado, es decir, darle la obligación al banco que una vez que cancelas el crédito, ellos actualicen la central de riesgo. Como está la ley ahorita, tenés que solicitar un documento entre el banco, ir a presentarte a la central de riesgo y ahí vos a hacer tu propio trámite. Otro tema es el tema de la calificación. Si, por ejemplo, vos sos un deudor que estás en mora con, por decir una cantidad, $10,000, pero has ido abonando, siempre sos deudor, siempre estás moroso, sin embargo, tal vez estás debiendo una cantidad mínima. Entonces, que se introduzca el tema de calificar por puntuación qué tan moroso estás vos, y el otro tema es que se le pueda facilitar al usuario una clave de acceso a la central de riesgo para ver cómo estás vos con tu riesgo de crédito y poder ir a pedir el crédito para una casa, para un vehículo, etcétera. Detengámonos un momento en el tema de la energía. El miércoles pasado el gobierno anunció una ampliación del subsidio hasta el año 2015 para los consumidores con niveles de menores de 150 kilowatts, pero al mismo tiempo presentó ante la Asamblea un paquete de reformas a 3 o 4 leyes en el cual le limpian las multas a la empresa distribuidora que pudieran existir, le exoneran de impuestos en la transacción de la compra de las acciones en Disnorte y Disur, que se supone que fue una operación superior al orden de los $100 millones, y por el otro lado hablan de la existencia de un memorándum de entendimiento entre el gobierno y la empresa TSK, que nadie conoce, por lo menos hasta donde conocemos, pues no lo conocen los diputados, no lo conoce la población. Y por último, propone una reforma al Código Penal para endurecer penas, introducir penas de cárcel para las personas que sean señaladas de cometer delitos relacionados con estos servicios. ¿Qué es lo que hay en el fondo de estos cambios en la distribución? Bien, en el caso de energía eléctrica, que no está incluido el servicio, estamos claros, en el dictamen para la protección de los consumidores, se establece de que se va a hacer la reforma al Código Penal, al artículo 236, que es el delito de sustracción indebida de servicios públicos, pues, de fluido de energía eléctrica, etc. A mí me preocupa lo siguiente. Si nosotros estamos de acuerdo en que no debe de haber robo, no debe de haber fraude, etc., es correcto que haya cárcel, que haya una pena en caso de que alguien robe algo. El fluido de energía eléctrica es un bien, se está robando, entonces alguien tiene que ser procesado. Sin embargo, ¿qué ocurre? Y es la contraparte que le falta a este, y la que crea este problema. ¿Qué ocurre si yo soy víctima de un procedimiento inadecuado, que es responsabilidad de la empresa, y me interrumpen el fluido de energía eléctrica? Yo he conocido casos, y son casos de diario en Nicaragua, personas de la tercera edad que tienen problemas de hipertensión, etcétera, que necesitan un aire acondicionado o un abanico, etcétera, y de pronto interrumpen el fluido de energía eléctrica, y por una cuestión de estado de necesidad, las personas incluso llegan a conectarse ilegalmente mientras llega una cuadrilla o cuando hay un problema, etcétera.
esa contraparte de cómo evaluar el procedimiento, por qué lo hiciste, o sea, mecanismos que puedan determinar realmente por qué, cómo la empresa está actuando. Porque está la contraparte de la responsabilidad del consumidor, estoy robando, pero ¿cuáles son los mecanismos de comprobación? Pero esas reformas pareciera que fueron redactadas o dictadas por la misma empresa. Pero, ¿no? Otra cosa que me preocupa, perdón, es lo siguiente. Jurídicamente, cuando vos adquirís un bien, cuando vos vas a comprar algo, vos asumís la responsabilidad del bien, con las cargas y las obligaciones. No es cierto que no se le puede trasladar a TSK las multas y las sanciones que interpuso la empresa. TSK tuvo que haber averiguado como compró sus activos y sus pasivos. Exactamente, compró el paquete. Y esas sanciones y esas responsabilidades son responsabilidades de la concesión, o sea, de las personas del concesionario. Sí. O sea, TSK tiene que asumir esa responsabilidad. ¿Ustedes como diputados conocen ese entendimiento, ese memorándum del que hablan entre TSK y el gobierno? ¿Conocen quién está detrás de TSK a propósito de toda la información que ha circulado en el sentido de que Albaniza sería la fuente financiera principal que está detrás de esta operación? Carlos Fernando, desde el primer momento que nos dimos cuenta que habían presiones serias para sacar del juego a Gas Natural, nosotros solicitamos en la Asamblea la comparecencia del director de INE y del Ministerio de Energía y Minas. Sin embargo, hasta esta fecha no se ha hecho. O sea, el secretismo que existe alrededor de esta operación, como las operaciones de generación, como el tema de financiamiento, es algo que escapa del entendimiento y la lógica de la transparencia con que se deben manejar los gobiernos. Algo más, cuando el asesor económico dice que el consumidor de más kilowatt es el que va a subsidiar al de menos kilowatt, el que está en la tarifa de 150 hacia abajo, uno se hace la pregunta, ¿y por qué nos dijeron cuando subieron el 8% que se necesitaban 35 millones de dólares porque lo que nosotros pagábamos no era suficiente para asumir el verdadero costo de la energía? Y ahora nos dicen que verdaderamente somos autosuficientes y que lo que nosotros le pagamos al gobierno, a la generadora, va a salir de subsidio. Quiere decir que aquí hay un robo, pero monstruoso, de 35 millones de dólares, al menos si yo desprendo las palabras del asesor económico. El subsidio de 150 kilowatts lo pedimos nosotros porque no estaba incluido en el presupuesto, ni el del barrios y asentamiento, la partida es cero en el presupuesto del 2013. Nosotros pedimos que incluso se elevara a 200 kilowatts. El gobierno responde hasta ahora. Entonces, nosotros preguntamos, ¿cómo es que el gran consumidor paga al pequeño consumidor y nosotros seguimos pagando financiamientos de Alba Caruna? Es decir, aquí hay montos que no entendemos. El subsidio, para explicarte algo, de 150 kilowatts, pongamos que son unos 10 dólares por familia, estás hablando de 6 millones de dólares mensuales. Eso te hace un gran total de 72 millones de dólares anuales. Lo que nosotros tenemos en el presupuesto para asuntos de energía, de barrio, de asentamiento, es escasamente 150 millones de Córdoba. Entonces, ¿dónde está la realidad en el tema de las tarifas energéticas? Nos prometen de que la tarifa va a bajar cuando las fuentes renovables entren en un mayor porcentaje. Ahorita están en 50%, sin embargo, no lo ves claro. Por eso nosotros decimos que en esta ley, INE debe semana a semana, con despacho de carga, decirnos quiénes entran a generar, cuál es el costo de los combustibles y cuál es la fórmula que dice cómo está el precio Pero de la tarifa. Por el otro lado, tampoco se conoce con claridad No se conoce cómo se hizo la transacción de la compra de las acciones de Disnorte y Disur. No se conoce tampoco cuáles son las obligaciones que esa empresa adquirió, excepto que ahora se cita en uno de los proyectos de ley la existencia de un memorándum que nadie conoce. En el caso anterior, cuando se hizo un arreglo con Gas Natural, por lo menos se conoció un memorándum de entendimiento que fue a la Asamblea Nacional. Ahora esto sigue siendo secreto. Bueno, yo entiendo que no se ha proyectado toda la información y además que tampoco entiendo por qué se está introduciendo, por qué interviene o pretende que intervenga el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para evaluar lo que supuestamente sería una inversión por parte de TSK de 75 millones de dólares, porque también es una de las condiciones que establece, está solicitando el poder, que solicita el Poder Ejecutivo. Es decir, ya esto ocurrió con Gas Natural, pasó con Unión Fenosa, pasó con Gas Natural y parece que está pasando nuevamente. Dice el gobierno, tienen que invertir 75 millones de dólares, pero ¿en qué? Dice calidad de servicio. ¿Qué es calidad de servicio? O sea, subcontratar una mayor cantidad de empresas para que hagan las conexiones, las reconexiones y los cortes, seguir cerrando sucursales como en efecto se han cerrado sucursales a nivel nacional.
es decir, dificultad al usuario establecer los reclamos, porque eso es lo que ha estado pasando, porque aumenta la inversión en calidad de servicio, según Gas Natural Fenosa, antes que fuera TSK. Y al mismo tiempo se reducen los lugares donde los consumidores pueden llegar a interponer un reclamo. Eso no lo entiendo. Entonces, ¿por qué interviene el Ministerio de Hacienda y Crédito Público? ¿Cuáles son los parámetros para saber en qué se va a invertir? O sea, ¿de qué manera se van a aplicar esos montos? ¿Y por qué le estamos diciendo a una empresa privada que no paga impuestos? Eso lo tiene que responder el ministro de Hacienda, eso lo tiene que responder el ministro de Energía. El ingeniero Rapacholi dijo claramente cuando se produjo esta transacción en torno a la compra de las acciones de Disnorte y Disur, que el Estado velaría por los derechos por los derechos de los ciudadanos, por los derechos de los usuarios y además por los intereses nacionales, y que una vez que se llevara a cabo ese acuerdo iba a ser llevado a la Asamblea Nacional para ser discutido y presentado a la luz de la opinión pública y convertido en ley. Sin embargo, hasta ahora todo sigue manteniéndose de manera secreta. Gracias, Jorge. Gracias, diputado Langrán. Esperemos que en la Asamblea Nacional en las próximas semanas se abra desde la Asamblea una discusión nacional tanto sobre el tema de la ley de defensa de los consumidores como sobre lo que está ocurriendo con la nueva distribuidora de energía.